Mi nombre es Arturo Carmona y mi personaje fue Pablo Gómez en esta puesta en escena de las armas de la. Lana, qué gusto verla, pase, por favor. Esta fue mi primera película, así es, y estoy muy contento. Muchísimas gracias, administrador de bosques de Chihuahua. Por la dirección, por los compañeros, por la producción, por toda la gente que formó parte de Las Armas del Alba. Se viven cosas realmente más vivenciales. El grabar con una sola cámara, el memorizar, el saber que estás prácticamente en una pantalla enorme, pero a la vez estás en una toma pues prácticamente casi cerrada a tus expresiones, a tus gestos. Bueno, Las Armas del Alba es enseñanza, aprendizaje, diversión, pasión y momentos muy gratos. Poniéndolo en una palabra, podemos decirlo actitud. Mi nombre es José Luis Urquieta y soy el director de Las Armas del Alba. Más que una idea o un guión, fue algo basado en hechos que ocurrieron en 1965 en Madera, en Chihuahua. Un grupo de normalistas jóvenes, jóvenes ya maestros, pero no eran mayores de 25 años, y gente del campo, en este caso de Madera, de toda esa región, se unifican por cuestiones relacionadas con el cacicazgo. Y ahí da inicio el problema, se crea tanto los normalistas como los campesinos, se unen y empiezan a hacer acciones inusitadas. Se van a la sierra y se despojan, por un lado, incluso a algún batallón del ejército, les desarman, igual a rurales, y empiezan a crecer y vienen a México. Y bueno, de ahí se deriva toda una serie de situaciones hasta el punto en donde, después de 3 o 4 meses aquí en México tomando tácticas militares, etcétera, ideológicas, por otro lado, se hace un grupo realmente muy homogéneo y toman la decisión de hacer algo fuera de sus posibilidades, el hecho de hacer un asalto a un cuartel en una población en Madera, en Chihuahua. José Luis es un director muy apasionado. De entrada, él prácticamente se presentó así, y esa pasión en la que él dirige, pues obviamente es contagiable, ¿no? Si uno lo canaliza de forma positiva, te puede dejar mucho. Cualquier duda o detalle siempre está al pendiente. No me ha tocado un director tan pasional y me llamó mucho la atención. Me dejó mucha enseñanza, mucho aprendizaje. Muy accesible, totalmente informado en lo que es Las Armas del Alba. Obviamente sabía la historia, pues cuando uno se deja llevar de esa forma, puede ser muy, muy constructivo, muy positivo, ¿no? Yo soy Luis Becris, productor de cine. Las Armas del Alba es un proyecto que llega a mí un poco accidentalmente. Tengo entendido que José Luis Urquieta, el director y el hacedor del guión, lo lleva a Fidecine y al Incine, y
y por alguna razón nunca lo llevaron a cabo. Tuvieron muchos tropiezos, muchos problemas, y finalmente pues se presentó en Fidecine, tengo entendido, y José Luis les dijo ahí que por qué no lo producía yo, y fue así como me llega a mí este proyecto, que es muy interesante y que bueno, pues yo lo tomo como un reto, ¿no? Las Armas del Alba es un guión con muchas locaciones, con muchos actores y muchos elementos de los años 60. Para darle el color adecuado a la producción, esta se realiza en Durango, con hermosos paisajes, increíbles lugares, caballos, burros, coches, armas, rifles, soldados, disparos, explosiones, todo aquello que tiene que ver con la época de los 60. La película se filmó en algunas locaciones de noche, lo cual significa mucho trabajo, de iluminación, de calidad y de crear una realidad. Filmar de noche también significa mucho tiempo, mover alumbrados, llevar planta de luz, llevar pipas de agua para lluvia, equipo de seguridad en caso de incendio por efectos especiales. Pero todo siempre depende de la historia, siempre depende de cumplir con lo que requiera la película. Primera gran sorpresa y agradable sorpresa fue que me hablaron de la Sedena y me dijeron, sí señor, lo puede usted filmar. Llevar el guión a la Sedena, esperar que lo leyeran y que se diera una autorización para el apoyo de esta realización. ¡Arriba de ellos! Se debe tener todos los elementos que pide un guión. Así cuando llega el director, puede filmar una película y tener todas las cosas que necesita. Ese es el tema principal de la producción. Las Armas del Alba puede que sea uno de los últimos largometrajes filmado en 35 milímetros. Lo
maravilloso de 35 milímetros es la enorme calidad, misma que las armas del Alba debe llevar como sello de cine mexicano. Todo el trabajo de producción se hace para que cuando llegue el espectador a la pantalla grande se lleve la satisfacción de ver hermosas locaciones, buenos actores, buenas historias y demás elementos que dejan un sentido de realidad. Hacer Las Armas del Alba fue especial. Fue diferente. Tenemos un chingo de hambre. Fue hacer un cachito de la historia de México y mostrarla como Carlos Montemayor contó y como José Luis Urquieta imaginó. Me parece a mí muy gratificante el haberlo hecho y creo que hemos hecho un buen trabajo con gente nueva, con gente muy vigorosa y bueno, vamos a ver qué resulta. La gente que vaya al cine o que la vea toque fibras, ¿no? y conmueva, identifique y que cumpla su objetivo. Se sigue haciendo cine y lo vamos a seguir haciendo para que la gente se dé cuenta que el cine mexicano se hace bien de cualquier manera.